Un sábado más nos encontramos aquí en la Noche de la Bañeza. Bienvenidos a Televisión de León, bienvenidos al Tercer Ángel. Nos vamos una noche más al morbo, rápido. ¿Y saben para qué? Porque necesito preguntar a las chicas si me quieren. Una pregunta muy importante. ¿Me quieres? Muy buenas noches. Estamos un día más aquí en el Morbo, en la Bañeza. Estamos preparados para liarla un día más y para hacer una pregunta, como cada domingo a partir de las 10 de la noche en Televisión de León, para hacer una pregunta a toda la gente que esté por aquí, por el Morbo, a toda la gente que está dispuesta una noche más a pasarlo bien en la Bañeza, a pasarlo bien en el Morbo, que cada vez que venimos aquí lo pasamos de puta madre. No sé por qué. Vengan ustedes mismos y compruébenlo. Vamos a dar una vuelta por el Morbo a ver lo que pasa. ¿Nos siguen? Hasta ahora. Me he tomado una libertad que no me tenía que haber tomado, que era cogerte por aquí. Pues no, ves. ¿Cómo te llamas? Irene. ¿Perdón? Irene. Irene, una pregunta seria, seria y contundente. A ver. ¿Me quieres? No. No, digo que si me quieres como tercer ángel, es que me estoy presentando un casting en Televisión de León, un programa que emitimos todos los domingos a partir de las 10 de la noche, y me estoy presentando un casting y me refería a que si me quieres como tercer ángel, mujer, no te pongas así. Sí, sí, tienes cara de buenillo. Puedo valer, ¿no? Tienes cara de buenillo. Cara de buenillo, qué poco me conoces. Pero sí, un poco pillín, pero... Qué poco me conoces. No sé. Bueno, si eso, ya que estás aquí, puedes mandar un saludo para toda la gente de La Bañeza, si quieres, que se lo está pasando aquí bien. Un sábado más en La Bañeza y en el Morbo, por supuesto. Un beso para todos y que lo paséis muy bien. Muchas gracias. ¿Ustedes saben lo que he tenido que hacer? ¿Ustedes saben lo que he tenido que hacer para parar a estas chicas? Mandar venir a la Guardia Civil a pedir, solicitando ayuda, a pedir auxilio. Ha habido que pedir auxilio para parar a estas chicas y queremos saber cómo se llama. Lo primero de todo, buenas noches. Buenas noches. Hola. Estamos en Televisión de León. Esto es un programa que emitimos desde la Noche de la Bañeza para toda la provincia de León y en algunas ocasiones incluso para Castilla y León. ¿Cómo os llamáis? Natalia. Miriam. Natalia y Miriam. La pregunta del millón de esta noche. ¡Buah! Miedo. Es que como no voy a dar miedo. A la hora que es, ¿cómo no voy a dar miedo? ¿Me queréis? No. Que si me queréis como el tercer ángel, es que me estoy presentando a un casting. Es un casting para elegir al tercer ángel, que es la persona que va a estar luego de reportero todo el año en Televisión de León por la noche de todas las localidades principales de la provincia. ¿Tampoco me queréis así? Sí, hombre. Sí, de ángel. De ángel, sí. Eso lo dicen porque no me conocen. Las cosas como son. No me conocéis, ¿no? Pero valgo para el tercer ángel. Muchas gracias, que lo paséis muy bien. Si queréis podéis mandar incluso un saludo, ¿eh? Entre espejos me encuentro yo. No sé para dónde mirar que no me vea. Plas. Me estoy mareando aquí, pero no. Esta es la decoración del Morbo, una de las decoraciones más modernas de la provincia de León y más atractivas. Seguramente haya muy pocas personas que tengan el privilegio que estoy teniendo yo en estos momentos. Y es que cuando vengo a La Bañeza y quiero tomar un vino bueno, lo tengo clarísimo. Vengo a la cafetería noche y día. Porque viene Emilio, me pone este vinazo y lo voy a beber a su salud. Lo voy a degustar a la salud de todos los telespectadores de Televisión de León. Vinazo, se lo digo yo, del bueno, ¿eh? Y lo he tenido que tragar porque tengo que seguir hablando. Pero si no, este vino es para dejarlo en el paladar. Media hora. Increíble cómo está esto, ¿eh? Una cuestión. Me gustaría saber cuántos de ustedes conocen la cafetería Noche y Día en La Bañeza. Si no la conocen, acérquense por aquí y ya verán. Porque no es cuestión de vinos, es cuestión de que esto es a todas horas lo mejorcito de lo mejorcito. Desayunos, alterne, café, chupitos, partida. Alterne por la tarde, lo que ustedes quieran. Siempre recuerden aquí en La Bañeza, en la cafetería Noche y Día. A su salud. ¿Y qué vamos a hacer? Preguntar a la gente, a ver, ¿qué es lo que más le gusta de este sitio? Este sitio tan emblemático en La Bañeza, tan especial, de toda la vida, uno de los establecimientos más característicos de esta ciudad. Queremos saber lo que la gente más destaca de aquí, de la cafetería Noche y Día. Para eso vamos a preguntar a los clientes. ¿Quién mejor que los clientes para decirnos, por favor, ¿cómo se llama, señora? Mónica, no tenga vergüenza, que no hay ningún problema, ¿eh? La están viendo 300.000 personas, pero no pasa nada. Mónica. Sí, dígame. Es de La Bañeza usted. Cliente habitual de esta cafetería. Sí. ¿Qué es lo que más destaca de este establecimiento? Pues que sirve. ¿Lo que más le gusta? Está limpio, me gusta.
Queremos saber exactamente qué opinan los clientes de esta cafetería. ¿Qué destacarían ustedes de la cafetería Noche y Día? ¿Usted cómo se llama, Paul? Por favor. Antonio. José Antonio. El servicio. ¿Qué es lo que más le gusta? El servicio. Emilio, un profesional de los que quedan pocos, ¿no? De los pisos a la cabeza. ¿Y de los productos que se venden en el establecimiento? El vino. ¿El vino? Y la cerveza, como la tira, la caña. ¿Cómo tira las cañas, el vino que vende, todo? Esto va a salir de verdad. Si tuviera que decir algo a la mujer de Emilio, ¿qué le diría? Está cortado porque sabe que lo están viendo ustedes, pero le quería decir algo que antes me lo dijo, ¿eh? Un saludo, mándele por lo menos. Un saludo. Si no llega hasta la cámara, fijo, le había dicho otra cosa. Mucho peor, ¿eh? Tenemos aquí una señora que va de rojo, rojo vivo, que es un rojo. Que en la cámara queda genial este vestido. Es un placer para nosotros estamos en Televisión de León, domingo a las 10 de la noche en directo, el tercer ángel, y como le digo, es un placer entrevistarla, pero queríamos que nos dijera una cosa. Ya sabemos que Emilio, usted opina que Emilio está bueno de cojones, entre usted y yo. ¿Que no sabe quién es Emilio? ¿Y qué opina de Emilio? A ver, cuénteme. Que está muy bueno. Muy bueno. ¿Y qué le puso antes en una nota? Que lo vi yo. Que le dejó una nota a usted en la servilleta. Una. Está detrás de Emilio, lo sabemos, pero bueno, nosotros también, y por eso vamos a seguir. Pues así, entre esta, no sé cómo llamarle, entre bastidores, se descubre el rótulo Deluxe. El Deluxe es uno de los locales a los que solemos venir los sábados. De hecho, hemos venido todos estos sábados del mes de agosto. El Deluxe en La Bañeza es un local de los que mueven peña, de los que tienen mucha gente y de los que ponen buena música. Un sábado más en La Bañeza, nos metemos en el Deluxe y vamos a ver lo que pasa. ¿Vienen conmigo? Nos vemos ahora en el Deluxe. Yo cuando me muevo así, ¿por qué es? Porque está sonando el house. Está sonando el mejor house en Deluxe. Y me gusta venir aquí a pasarlo bien. Ustedes dirán, ¿pero qué hace moviéndose este tonto? Pues me estoy moviendo porque estoy en la puerta del Deluxe, uno de los locales donde me gusta venir aquí en La Bañeza. Porque escucho house del que me gusta, el house del bueno. Y house del que tienen que escuchar ustedes si vengan aquí para comprobar por vosotros mismos. Digo ustedes, vosotros, da igual. Puedo tratar de tú, les puedo tratar de usted porque estamos en el tercer ángel. El mundo de la noche nos conmueve aquí en La Bañeza. Bienvenidos al Deluxe, una noche más. ¿Vienen conmigo? Dios, me pongo loco con esto, ¿eh? Así es, la noche del Deluxe, impresionante. Y cuando yo les digo dónde está el ambiente, es por algo. Y siempre nos gusta hablar con el DJ, ¿eh? Impresionante la labor, impresionante. Me permito hasta el lujo de cogerte por aquí, ¿eh? Y paramos con el lujo para hablar contigo, hombre. ¿Cómo te llamas? Carlos. ¿Cómo? Carlos Manjón. Carlos, ¿cuántos años lleva aprender a tocar así los timbales? Esto viene solo, esto es... Te tiene que salir de ti, oye. Años igual mucho. Que tiene que salir de ti, dice yo. De mí ha querido salir mil veces y no sale ni para mí. ¿Eo? Que de mí ha querido salir mil veces y no sale ni para ni. ¿Quieres tocar un poco, tú? No soy capaz. Sabe tocar, aunque no lo creáis. Una cosa, en la mezcla del house con los timbales se puede decir que es ahora mismo el mejor puntazo del house. Hombre, lo único que sé es que no hay clubs ni garitos por ahí que toquen los timbales. Y esto no es que sea algo nuevo, pero no se suele ver por ahí. Y esto mola. Y el Deluxe lo hace. Esto queda increíble por ahí, con las discotecas. Esto he tocado por ahí en cada discoteca. No por mí, pero quieras que no, se mueve más la gente por cosas nuevas, quieras que no. Carlos, vamos a hacer una demostración de un minuto dedicado a toda la provincia de León, a todos los telespectadores del Tercer Ángel. A ver la que liamos. Sobre 20 disjockeys perfectamente. 20 disjockeys al mes aquí en La Bañeza y en este establecimiento. Sergio, es un placer haber vuelto aquí un sábado más a La Bañeza y al ambiente del Deluxe. Lo mismo digo. Que te vaya muy bien, eres un fenómeno. ¡Chao!